vamos a hablar sobre el cultivo de la orquídea Phalaenopsis. Es de fácil cultivo, a pesar de que tenemos a veces muchos inconvenientes para que se adapte a nuestro hábitat, a nuestra casa. En principio hay que tener en cuenta que a esta orquídea le gusta mucho la luz, no el sol directo, por ahí unas horas temprano durante el invierno, pero en verano hay que tenerla protegida del sol, sí, con mucha luz. Le gusta mucho la humedad, pero hay que tener muy en cuenta que las raíces no tienen que estar humedecidas constantemente, ya que se honguea con facilidad. Entonces, bueno, hay que regarla seguido, pero entre riego y riego el sustrato tiene que estar medianamente seco. Bueno, en invierno hay que protegerla del frío, con lo cual la podemos cultivar al exterior en verano, y en invierno tener un lugar que tenga por lo menos más de 10 o 11 grados. Vemos acá las raíces intentan salirse del sustrato, eso es porque está cultivada en una maceta de barro. Lo recomendable es que es cultivarla en una maceta transparente, así las raíces se mantienen dentro del sustrato y dentro de la maceta. En el ambiente natural esta orquídea es epífita y a su vez fotosintetizan las raíces, con lo cual es conveniente que le dé bastante luz a las raíces. No la cultivamos en forma epífita montada, ya que se nos deshidrataría porque necesita mucha humedad, y entonces es más conveniente, es más fácil mantener la humedad en una maceta con sustrato que no en un tronco. Bueno, espero les haya servido estos consejos. Ya saben que siempre estamos en Unidas Orquídeas para contestar cualquier consulta que nos quieran hacer. Hasta la próxima.